Hoy no va a haber campanita, hoy no va a haber campanita, ni va a haber intro, ni va a haber nada. Bueno, sí, la intro sí, pon la intro, pon la intro. Es que mola, mola la intro, mola la intro, mola mucho. Hoy quiero hablar sobre el Icon Contest de Geometry Dash, que ayer se dieron los resultados de todos los nominados que hay. Primero, antes de empezar a hablar sobre lo que de verdad quiero hablar en esto, que ya lo habréis visto en el título, quiero dar las gracias a todos los que han llevado esto a cabo. No sé exactamente quiénes son todos los que han hecho esto, pero sé que Etzer, Biprin, Guitar ha estado por ahí también. No sé exactamente todos los que hay, pero quiero dar las gracias a todos por llevar esto a cabo, porque esto es una gran idea. O sea, que la comunidad pueda hacer sus propios iconos y meterlos dentro del juego, la idea es brutal. A todos los que habéis hecho iconos también para ayudar al contest también, dar gracias a todos, pero no es eso de lo que quiero hablar en este vídeo. Quiero hablar sobre si de verdad está amañado, tal y como veis en el título. Y sí, a lo mejor incluso algunos al ver los resultados os habéis dado cuenta de que había algo muy raro. Y sí, hay tres jugadores que han aparecido bastantes veces, ¿vale? Tengo que apuntado un tal Lightning Vortex, ¿vale? Ha salido en todos los grupos, ha salido una vez, o sea, han salido seis de sus iconos. Robback ha salido cinco veces, en el grupo A, B y C una vez, y en el grupo D dos veces, o sea, hay un grupo donde tiene dos iconos. Y Senpai Shika ha salido en todos los grupos menos en el C, cinco veces en total. Como sabéis, han habido más de 20.000 iconos enviados para el contest, contando naves, UFOs y todo. He visto yo muchos iconos, muchos me habéis pasado vuestros iconos por Twitter, y he visto muchos que son la hostia, y hay muchos iconos que conozco que no están aquí. No estoy diciendo que los de estos tres creadores sean malos, ni buenos, ni lo que sea. No vengo a criticar si están bien o no. De hecho, la gran mayoría que salen como nominados son buenísimos, molan mucho. Hay muy pocos que me digan, joder, vaya mierda. No, la gran mayoría están muy bien. Y sé que es difícil, obviamente, seleccionar. Hay 10 iconos por grupo y hay 6 grupos, así que hay 60 iconos seleccionados en total. De los cuales no sé cuántos exactamente van a salir en el juego, pero coño, que seleccionar 60 de más de 10.000 iconos que seguramente tendrán es difícil. Pero de verdad yo creo que está amañado. Están muy bien los iconos que hacen. Seguro que hay iconos que se lo merecían un montón entrar. Y no sé, ya no, simplemente no quiero echar mierda a nadie, ¿vale? O sea, cosas amañadas pasan muchas veces. Es muy típico en muchos sitios y en muchas cosas que ni siquiera os dais cuenta. O sea, no es que sea algo muy nuevo esto, pero joder, me da rabia que esta idea tan buena que se ha hecho en Geometry Dash y que RobTop haya aceptado de este Icon Contest, esta idea tan puto buena que desde un principio era, no sé, molaba mucho, tío, la gente estaba súper ilusionada con hacer sus iconos y tal, y que haya alguien que salga seis putas veces, no sé. Es que, mira, vamos a sumar 6 de Lightning Vortex, 5 de RobBack y 5 de Senpai Shika. Son 16 iconos. 16 iconos de 60. Estamos hablando de que más de una cuarta parte de los iconos son amañados. Da pena esto, no sé. Yo conocía muchos iconos que, joder, estaba esperando verlos ahí. De hecho, no solo porque algunos eran amigos míos que me enseñaban sus iconos y me hacía mucha ilusión de que aparecieran por ahí. Pero no solo amigos míos que habían hecho iconos, sino algunos suscriptores incluso que no los conozco de nada. Simplemente son suscriptores, pero los veía con tanta ilusión haciendo sus iconos que me van pasando cada 2x3 más iconos. Mira, he hecho esto, a ver qué te parece y tal. Y no sé, se les veía con tanta ilusión de hacer tantos iconos, y ahora ver que se han amañado 16 putos iconos, quería decirlo, porque quizás algunos os habéis dado cuenta, y por eso quiero decirlo en este vídeo. No quiero incitar a que no se hagan más cosas de estas, quiero simplemente que se haga bien. No sé exactamente cómo describirlo, pero da pena. Yo creo que la palabra es pena, que haya tanta gente que haya estado súper interesada en participar aquí, que se haya hecho tantas ilusiones, que de verdad han hecho iconos muy buenos, ¿vale? O sea, la gran mayoría de iconos son buenísimos. O sea, la comunidad de Geometry Dash es una comunidad que la gran mayoría tiene un gran talento artístico, y eso es verdad. No lo sé, a mí por ejemplo me llegan, cada 2x3 me llegaban imágenes de cubos o de naves o de lo que sea, cada una era incluso mejor que la otra y todas eran buenísimas. Había muchas imágenes buenísimas. Que de hecho, si hay una cosa a la que quiero incitar, es a que vayáis a votar. Quiero que votéis a quien queráis. No quiero ahora deciros que no votéis a estos tres. Yo no sé si estos tres creadores saben que han sido metidos ahí por amaño. No tenéis que echar mierdas a nadie, simplemente tenéis que quejaros de que estos esté amañado. Que hoy quería preparar un Descubriendo Geometry, pero no me ha dado tiempo, o sea, no me da tiempo de subirlo hoy, así que prefiero hacer este vídeo así rápido diciéndoos esto, que de verdad me da pena la palabra, yo creo que es pena. Me da pena porque a lo mejor vosotros no habéis visto tanto, pero yo he visto muchos iconos que me han enviado, sé que lo he dicho muchas veces, pero es que es verdad, y ver que ahora está tan amañado, pues me da pena. Daros la enhorabuena a todos los otros nominados, y nada, abajo tenéis en la descripción tenéis el link para votar, votad según lo que más os guste, y nada, espero que este vídeo, aunque no sea tan de humor como suele hacer, al menos espero que os haya gustado, y espero ver vuestras opiniones ahora sí más que nunca en los comentarios para ver qué opináis sobre esto y a ver si conseguimos que algo de esto cambie. Espero que os haya gustado el vídeo y chao.